instalaciones de Payo Argentina. Armamos un showroom con oficina para brindar un mejor servicio para las casas de pesca, para que puedan visitarnos, ver la calidad de tanto lo que son indumentarias, accesorios para el pescador, para la protección, toda línea de camperas, que es todo de invierno. Tenemos todo lo que es la línea de remeras térmicas. Después tenemos todo lo que son remeritas tácticas, cuello redondito, toda nuestra línea, diferentes. Abajo tenemos todo lo que es con cuello y capucha y dedal incluido, toda la línea de esta. Después acá podemos ver todo lo que son polar, polar grueso, polarcito más liviano con cierre tipo polera. Por acá podemos ver la exhibición de las últimas modelitos que sacamos, de las remeras tácticas con cuello y con buff. Después acá lo que podemos mostrarles es todo lo que se está fabricando a nivel nacional, siempre apostando a lo que es nacional, innovando con lo que es la construcción de estos señuelitos, tanto el Tigra como el Chitara y el Catigra, que están impresos en calidad 3D, lo que le da más resistencia al señuelito. Después toda la última línea de la familia Ojana, que son los señuelitos antienganches, para trabajar lateralidad en vegetación y demás. También súper resistente, se ha alcanzado una calidad muy buena con lo que respecta a la durabilidad del caucho, de la goma del señuelito, y mucha variante de colores. Después tenemos toda la línea de los huesos, que se están volviendo a hacer con otros nuevos modelos, manteniendo también la misma línea que ya veníamos arrastrando, que viene incluida con la cajita. Y los molestos por último. Acá tenemos la exhibición de todo lo que son los cuellitos o buff, que forman el conjunto de las remeritas de cuello redondo y la nueva línea de gorras, que estamos reponiéndola de vuelta porque como entraron volaron, y estableciendo un par de modelitos nuevos que ya próximamente van a estar disponibles para ustedes. Así que bueno, les queremos agradecer y que sepan que seguimos esforzándonos día a día para mejorar el servicio y la calidad de las cosas. Nosotros estamos en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Estamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad. Los esperamos y bueno, que tengan muy buenos días. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca.
Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. El Club de Pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. ¿Cómo anda la cosa por el Catu? Sí, buen día, muchachos. ¿Armando bolsita? Está armando un poco de carnada. A ver cómo viene la bolsa. Ahí vamos a mostrar un poco la carnada, pero acá estamos. Ah, pero buen tamaño tenés. Tenemos esta mojarra que es tamaño medianito. Para la laguna para cercana. La laguna acá. Claro. ¿Y para madariada? Para madariada tenemos mojarra más buen tamaño, mejor. Tenemos chiquito, medianito, mediana y grande que es para madariada. Un lujo. El Catu, kilómetro. Kilómetro 112 de la ruta 2. Buenísimo, gracias. Arrancando la mañanita en la ruta 2, ya levantamos una buena mojarra ahí en el Catu de Juancito, así que ahora seguimos viaje, nos vamos hasta el Pesquero El Faro, ruta 2, kilómetro 144, arrancando la temporada de pejerrey, a ver si sacamos algo, si tenemos suerte, vamos. Thank you.
acá estamos llegando al kilómetro 144 de la ruta 2. Acá tenemos el acceso al pesquero del Faro. Necesito camino de tierra, son unos 700 metros. Acá tienen la base operativa de Monasterio como para tomar de referencia. Doblamos a la derecha y volvemos en sentido contrario. Entrada al pesquero El Faro. Está señalizado. Hola amigos, otra vez con ustedes. Y hoy estoy muy contento porque liquidación de fin de temporada. Una caña, 3,60 metros de lanzar. Marca de primer nivel, como es una Tech. Color, el de papá, color naranja. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasahilos más punteros. Una caña espectacular para lanzamiento de costa en 3,60 metros. Coloso. Lo acompañamos con un reel, un albatros muy potente. Una relación de 4-1-1. ¿Por qué 4-1-1? Podés subir de fuerza, no de velocidad, para el mar. Dos rulemanes, excelente salto de pick-up, un combo de excelencia. 12 pagos de 750 pesos, un regalo. Y si todo eso fuera poco, envío gratis a cualquier punto del país. ¿Qué más le puedo decir? 12 pagos de 750 pesos. Nos encuentran por todos lados. Lo empiezan a buscar, nos encuentran por todos lados. 4-253-2503. 11-3-568-9148 por Facebook, por Instagram, pongan el pez gordo. Bueno, busquen, que estamos en todos lados. Nos vemos en la próxima con más Oferta TV del pez gordo. Chau, chau. Te gana, ¿eh? Mira qué lindo. Viene con 4 camitas. Claro. Qué lindo, boludo. Y encima con la vista que tiene esto, te levantás y mirás para allá. Tenés la mesita acá. Vos te haces un asadito ahí. Sombrita, tirás la camita, mirá los pescadores que hay.
Buen día, Enrique, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, acá arrancando esta temporada de pejerrey cercano, pesquero El Faro Chichis. Exactamente. Parece que tenemos un año con un buen comienzo, por lo menos. Buen comienzo, se puede decir que sí, estás como explotando recién la laguna, así que vamos a andar bien. ¿Se viene pescando bien estos días? Sí, estos días venía bien, venimos bien. Así que bueno, como prueba suerte, esto es pesca, así que... Sí, hay que ver la boya en el agua y estar con la caña en la mano. Tal cual. Dale, vamos. Novedades en Payo Argentina, nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y surubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tararinas. Remeras urbanas 100% de algodón con excelentes diseños. Comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Payo Argentina. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook Let the River Run Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. Chichi, bajamos la boya 5 minutos, primer pique. También hizo un enredo, saltó un lindo peje, el primero de la mañanita. Ahí va, pesado, arriba. Lindo tamaño, Chichi. Lindo tamaño. Acá nomás 140 kilómetros de capital, espectacular. Vamos que arrancamos. Muy bien, Enrique. Boya del medio,
brazolada de 25 más o menos. Sí, 25. Ella va. Está ahí más o menos. ¿Ya? Lindo pescadito. ¿De medida? Azulito número. Bueno, este, en este caso tengo un 12, 0. Sí, más vale porque es boca chica. Así que hay que bajar un poquito el anzuelo. Ahí va. Linda pieza. Bueno, tercer pique, esta vez en la última boya. Una boyita linda esa anda, la de pancita blanca. ¿Qué son, de madera? De balsa. Esto es balsa, sí. Balsa. El fin. Anda linda, sí. ¿Es el fin? No, sí. Poco chiquito, como por verlo, como corresponde. Vamos al agua. Bien. Saltarín, los tres piques, los tres saltaron, ¿viste? Están bravos. Está, sí, está. Están agresivos. Sí. Ahí va. Espectacular. Esta vez en la primera. Esta en la primera. Bueno. Ya tocamos las tres boyas. Las tres, sí. Lindo, che. Perfecto. Vamos, vamos, que con condiciones adversas algunos estamos sacando. Y mira qué gordito ese, lindo. Pescadito. Bien alimentado. Subir un poquito más que hacer una fotita así. A la izquierda, zapateo lindo, ¿sí? Vamos. ¿Viste que con carnada es otra cosa? Con anzuelo pelado no tenés pique. ¿Y la culpa de quién le? Exacto. Thank you.
En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. En ruta 188, en el kilómetro 171, te encontrás con la estancia Los Amigos, Laguna de Gómez, Junín. Los espera para pescar pejerreyes, ya sea de embarcado o de costa. Dispone de bajada de embarcación, camping, alquiler de botes, carnada y guías de pesca. Comunicate al teléfono 11 69 74 1115. En Facebook, Estancia Los Amigos. Pesca embarcada junto al guía Claudio Vicentín. Comunicate al 226-689843 en Facebook Claudio Vicentín. ¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo. ¿Qué haces, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tenés entre manos? Mirá qué es eso. ¿Se dobla algo? Una cañita irrompible. Parece que sí, ¿eh? Sí. Más que eso no lo va a exigir nadie. Y no, mirá. Buen pique. Es una cañita para kayak o para lo que vos gustes. De muy buena resistencia, muy buena terminación, para hacer el dióxido de aluminio siliconado. Lo podés usar con un reel frontal o con un huevito, con un rotativo, con lo que vos quieras. Es ideal para el kayak. O caña sola o con mucho armado. Espectacular. Espectacular. Acá en Edunor, como siempre. Irrompible. Sí, irrompible. Desde hace 62 años. Buenísimo, Adrián. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 11 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook. Turismo Puerto Alto Delta. Pescadores, acá estamos saliendo de Mar del Tuyú, nos vamos a pescar a Mar Chiquita. Vamos a ver qué pasa con las lisas, un día bastante feo, nublado, así que vamos a ver si tenemos suerte. Ya estamos entonces en viaje hacia la albúfera de Mar Chiquita por ruta 11.
tendremos aproximadamente unos 160 kilómetros. Horrible en cuanto al tiempo, una semana de lluvia, viento sur, más de 10 días, frío, complicadísimo la verdad. Aún así nos comenta nuestro guía, la pesca de lisa se está dando, algunos días con mejor suerte, así que vamos a ver si tenemos la posibilidad de mostrarles algunas imágenes de pesca de lisas en malas condiciones climáticas, ¿no? En poco tiempo más le vamos a estar mostrando cómo llegamos al pesquero Juan y Juan en la albúfera de Mar Chiquita. Bueno, estamos llegando al destino, kilómetro 473 de la ruta 11. Acá van a encontrar como referencia esta construcción. Y acá doblamos a la izquierda. Este es el acceso al pesquero Juan y Juan, donde nos espera nuestro guía Matías. Ahí está. Vamos a tocar de la bocina. Ahí está Matías. Recreo Juan y Juan. Acá es donde vamos a entrar. Nos abre la tranquera y entramos. Esto es en vivo. ¿Qué haces, Mati? Tanto tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos por la lisa. Vente para acá,
pesadísimo. Ya cuando picó se nos fue. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 1166566379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Pejerreyes grandes, venía a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer, todas las carnadas. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador.
comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Llegó marzo y en Revista El Pato te damos clases de pesca, caza y aventuras. Pescamos los grandes trofeos de Itatí, también tarariras en los diques de Córdoba, dorados en el río Dulce, truchas en la Patagonia y un amplio informe de la costa atlántica. Además, todo lo que se viene en la temporada de caza mayor en Argentina, afilado de cuchillos, calibres de armas y mucho más. Revista El Pato, pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. No te la podés perder. We'll be right back.
que no se junten.